¿Crees que también fue 47? Sabíamos que era él. Estábamos tan convencidos que enviamos una fuerza internacional para darle caza y destruirlo. Incluso suponiendo que este tipo exista, sigue siendo un simple asesino. ¿Qué tiene de importante? ¿Importante? Es el clon perfecto. Su ADN es un manual práctico para cualquier laboratorio de clonación del mundo. Con el señor 47 en sus garras, no habría nada capaz de impedir que un país hostil creara un pelotón de clones suyos. Todo un ejército. ¿Estas declaraciones contra la clonación son a causa de todo esto? Naturalmente. Pero no te opondrás a todos los usos de la clonación. Los avances médicos, una posible cura de... La medicina no nos servirá de mucho si somos todos esclavos de una dictadura y de su ejército de clones, ¿no crees? Extraoficialmente, Jack, no lo dirás en serio. No te imaginas lo en serio que lo digo. Por eso teníamos que eliminar a 47. Tenerlo suelto por ahí simplemente era demasiado peligroso. ¿Por qué no ir a por quien lo hubiera creado? Lo hicimos. Pero cada vez que nos acercábamos demasiado, nuestros agentes morían. ¿A manos de 47? Compruébalo. Siento que tengamos que vernos así. Es peligroso verse en persona. Normalmente es usted más prudente. ¿Qué pasa? Parece que tenemos un topo. Aquí está su informe. Gracias. Lo leeré más tarde. ¿Qué tal la herida? Bien. ¿Ya hemos terminado? Una cosa. No hemos sido capaces de identificar el objetivo. Ya hay un agente gubernamental allí dentro. Creemos que lo sabe. El precio por su información es sacarlo vivo de allí. Y eso eleva mi recompensa. Ya se ha tenido en cuenta. Tome esto. ¿Venenos de diseño? La clínica solo permite salir a los pacientes recuperados o muertos. La inyección pone a la víctima en un estado de hibernación. Aplique el antídoto en los labios. ¿Y si el agente ya está muerto? Confío en ti, 47. El dinero te ha sido transferido. Me alegro de que esté de vuelta, 47. He oído que ya está totalmente recuperado. Su próximo encargo es en el norte de California. Tres gángsters se han registrado en una clínica de rehabilitación para alcohólicos. Uno de ellos planea entregarse y hablar para conseguir un trato en cuanto le den el alta. Nuestro cliente quiere evitarlo, pero no sabemos cuál de los tres es el objetivo. Situamos a un agente secreto en la clínica para averiguarlo, pero no hemos tenido noticias suyas desde hace días. La clínica solo da el alta a los pacientes si están sobrios o muertos. Parece que alguien está manteniendo a nuestra gente ebrio por razones desconocidas. Tendrá que matarlo para sacarlo de allí, pero lo necesitamos con vida. Vamos a entregarle un suero experimental que hará que nuestra gente parezca estar muerto, junto con el antídoto para despertarlo cuando estén fuera. Algo no marcha bien en esta clínica 47. Mantenga los ojos abiertos. Buenas señores, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo Let's Play de Hitman Blood Money. Bueno, después de esta gran introducción, hemos estado en pos de hacer nuevos videos este nuevo año. Así que vamos nuevamente a... equipar nuestras armas. Tengo bastantes fondos, eso es lo bueno. Vamos a mejorar las armas. Y creo que con eso es suficiente, así que vamos a equiparnos.
Algo fácil de ocultar. Bueno, ya se sabe que hay que rescatar a un agente que está dentro de un hospital. Y ya estamos. Ya tenemos vista general de las distintas zonas. Les digo inmediatamente que yo no tengo ni la más mínima idea de lo que hay que hacer aquí, así que avanzaremos lentamente. El otro se está copeteando. Esos sitios de interés están marcados. Trataremos de llegar a la entrada. Me alegro de que esté de vuelta, 47. He oído que ya está totalmente recuperado. Su próximo encargo es en el norte de California. Tres gángsters se han registrado en una clínica de rehabilitación para alcohólicos. Uno de ellos planea entregarse y hablar para conseguir un trato en cuanto le den el alta. Nuestro cliente quiere evitarlo, pero no sabemos cuál de los tres es el objetivo. Situamos a un agente secreto en la clínica para averiguarlo, pero no hemos tenido noticias suyas desde hace días. La clínica solo da el alta a los pacientes si están sobrios o muertos. Parece que alguien está manteniendo a nuestra gente ebrio por razones desconocidas. Tendrá que matarlo para sacarlo de allí, pero lo necesitamos con vida. Vamos a entregarle un suero experimental que hará que nuestra gente parezca estar muerto, junto con el antídoto para despertarlo cuando estén fuera. Ya, bueno. Hay que para registrarse hay que tener cierto documento para ingresar. Realmente no sé dónde mierda podré conseguir esa weá. Creo que este video va a requerir bastante tiempo, así que intentaremos ser cautos. No me gustaría fracasar en esta misión. Un fracaso sería fatal. Oiga, doctor, ¿ese extraño nuevo doctor le ha informado sobre el cliente recluido? ¿Qué nuevo doctor, enfermera? Ya sabe, uno no muy agradable. El que parece un albino. No sé de quién me está hablando. Bueno, acaba de ver al único cliente y se ha ido a toda prisa. Así que estoy segura de que no era nada importante. Pero daba un poco de miedo. Lo siento, señor. Para que pueda admitirlo, tendrá que volver atrás y cambiarse. Estará mucho más cómodo con una de nuestras batas. Bien. Vamos a ver qué encontramos aquí. Detergente.
sabanilla, nada importante. Ah, no tenía idea que habían cámaras de seguridad en esta porquería. Vamos a tener que echar un vistazo nuevamente al mapa. Y creo que lo mejor va a ser ir a los puntos de interés. A ver qué nos puede servir. Ok, ya tenemos el impreso. No me imaginé que iba a estar ahí. Pero ahí hay otro punto, así que yo creo que va mejor será ir a verificar a ver qué podemos encontrar. Ajá. Caché que hay un weón ahí atrás de esa weá. Está escondido, weón, no sé qué chucha. Necesito una copa. Qué mira y feo, weón. Una copa, solo una. Luego estaré bien. Una copita. ¿Y qué vas? ¿Rata? No. Porque me apresuro antes de que llegue este weón. ¡Pare! ¡Ayuda! ¡Socorro! ¡Ay! Vamos a ocultar luego este cuerpo. Muy bien, ya tenemos la bata. Así que ahora sí podemos irnos con más tranquilidad y poder entrar. Vamos a tomar una vía corta. Bueno, tendremos que
deshacernos de las armas. Creo que no nos van a servir. Creo que después tendré que ir por ellas. Ya, esperemos que con eso sea lo normal y no nos detecte nada. Vamos a tener que registrarlo, señor. Gracias, está listo. Muy bien, no necesitamos nada más que eso. Bien, estamos dentro. Ahora, ¿qué es lo que nos toca? Segunda planta. Esa escalera nos va a llevar. ¿Has visto al loquero? Ya casi es la hora de mi sesión. Consigo entender qué mierda tengo que hacer todavía. Ajá. Bueno, tendremos que colocar la bomba aquí. Esperar a que el objetivo haga algo. Ok, estamos en el edificio principal. La única forma de llegar allá es me imagino que tiene que ser por el tejado. Vamos a revisar el piefring mejor porque... Tengo que encontrar a la gente e identificar al objetivo, sacar a la gente y escapar. Obviamente vamos a tener que comprar información. Los pacientes problemáticos suelen estar confinados en el ala médica. El impreso destaca las interesantes instalaciones, biblioteca, gimnasio, amplio balneario. A veces los terapeutas reciben solicitudes para realizar sesiones privadas. Y algunos clientes ocultan alcohol en lugares tranquilos. Esperemos que no se envenenen con él. Ok, entonces... Qué interesante, vamos...
vamos a ingresar a la ala médica. Esto me huele a encerrón. Bueno, vamos a tener que ingresar por la otra puerta. Qué paja, aún. Hola, soy Craig Thurman, el terapeuta de guardia. A muchos de nuestros clientes les gusta tener a alguien con quien hablar. Estoy disponible siempre, por si necesitas charlar. Solo tienes que pasarte por mi oficina. Si no estoy allí, siempre estará alguno de mis compañeros. Sí, qué bonito. Oiga, usted no pinta nada aquí. Ya, okay, mejor me voy. Bueno, ya sabemos que para eso se necesita usar una tarjeta de identificación, pero... yo creo que la respuesta va a estar en este compadre. Ok. Ha tenido su oportunidad. Problemas. Nah, hijo de puta, weón. Bueno. Si no era por la buena, tenía que ser por la mala. Morí. Sí, señor. Pero no me voy solo, hijo de puta. No me voy solo. Ah, vamos a reiniciar la maldita cosa. Me alegro de que esté de vuelta, 47. He oído que ya está totalmente recuperado. Su próximo encargo es en el norte de California. Tres gángsters se han registrado en una clínica de rehabilitación para alcohólicos. Uno de ellos planea entregarse y hablar para conseguir un trato en cuanto le den el alta.
Nuestro cliente quiere evitarlo, pero no sabemos cuál de los tres es el objetivo. Situamos a un agente secreto en la clínica para averiguarlo, pero no hemos tenido noticias suyas desde hace días. La clínica solo da el alta a los pacientes si están sobrios o muertos. Parece que alguien está manteniendo a nuestra gente ebrio por razones desconocidas. Tendrá que matarlo para sacarlo de allí, pero lo necesitamos con vida. Vamos a entregarle un suero experimental que hará que nuestra gente parezca estar muerto, junto con el antídoto para despertarlo cuando estén fuera. Algo no marcha bien en esta clínica 47. Mantenga los ojos abiertos. Bien. Bueno, lo primero que vamos a hacer, ya tenemos algo un poco más claro, es venir por este. Solo esperemos que el guardia no venga y encuentre el cuerpo antes de ocultarlo. Yo creo que es lo mejor. Bien, vamos a ocultarlo para que no tengamos ningún problema. Ahora vamos por la tarjeta de admisión que está en algún sector por acá. Sé que está en el banquillo, vamos a ir por él. Mira, tranquilo, weón. Si no te va a quitar nada. ¿Viste? Qué más fácil. Bien, vamos a mirar al tiro esta cuestión de admisión. Bueno, hay que ocultar las armas. Es una pena. Ya que podía haberlas utilizado, pero como no me gusta estar haciendo escándalo. Vamos a tener que registrarlo, señor. Bueno, regístrame, si no tengo nada. Gracias, está listo. Bien. Thank you.
Bueno, pude haber colocado la bomba ahí arriba. Pero... mejor voy a preferir efectuar el veneno. Lo puedo un cochino. Cree que nadie lo está sapeando el weón. Hola, soy Craig Turman, el terapeuta de guardia. A muchos de nuestros clientes les gusta tener a alguien con quien hablar. Estoy disponible siempre, por si necesitas charlar. Solo tienes que pasarte por mi oficina. Si no estoy allí, siempre estará alguno de mis compañeros. Bien, el terapeuta. Por tumbleo. Vamos a aprovechar de... creo que lo que he hecho está mal. Hijo de puta, me cagaste. Muere, muere. Vamos a reiniciar. Qué lata, weón. Me da rabia. Después de dos intentos fallidos. Bien. Vamos a saltar una parte. Ese tío que le gusta hacer pesa, weón. Ver al único cliente y se ha ido a toda prisa, así que estoy segura de que no era nada importante.
Lo siento, señor. Para que pueda admitirlo, tendrá que volver atrás y cambiarse. Estará mucho más cómodo con una de nuestras batas. Ah, ya. Ok. Bueno, tienes que... De todas maneras, el requisito indispensable es... ir a hacerme de la bata, weón. Corriendo, ojalá que no venga nadie. Vamos a usar el método ortodoxo de este conche su madre, weón. Ahí viene el guardia, conchito madre. Apúrate, cobarde. Me cacharon, weón. Ah, qué bonito, me cacharon, me cacharon, me cacharon, me cacharon por la rachucha. Conchito, vale, viene el otro guardia por la recresta. Grita, weón, grita. Con ese grado de alarma, weón. Bueno, me alegro que las cosas se hayan tranquilizado, weón. Me tengo que pedir a todos los guardias, weón. Bueno, esperemos que ahora sí resulte. Tiene que resultar. Vamos a tener que registrarlo, señor. Ya, regístrame, weón. Mira. Cacha como tengo el traje, weón, lleno de... de sangre, weón. Gracias, está listo. Me alegro de que esté de vuelta, 47. He oído que ya está totalmente recuperado. Su próximo encargo es en el norte de California. Tres gángsters se han registrado en una clínica de rehabilitación para alcohólicos. Uno de ellos planea entregarse y hablar para conseguir un trato en cuanto le den el alta. Nuestro cliente quiere evitarlo, pero no sabemos cuál de los tres es el objetivo. Situamos a un agente secreto en la clínica para averiguarlo, pero no hemos tenido noticias suyas desde hace días. La clínica solo da el alta a los pacientes si están sobrios o muertos. Parece que alguien está manteniendo a nuestra gente ebrio por razones desconocidas. Tendrá que matarlo para sacarlo de allí, pero lo necesitamos con vida. Vamos a entregarle un suero experimental que hará que nuestra gente parezca estar muerto, junto con el antídoto para despertarlo cuando estén fuera. Algo no marcha bien en esta clínica 47. Mantenga los ojos abiertos. Muy bien, ya. ¿Qué vamos a hacer ahora? Bueno, no tengo ni la más puta idea, weón. A veces los terapeutas reciben solicitudes para realizar sesiones privadas. Algunos clientes ocultan alcohol en lugares tranquilos. Esperemos que no se envenenen con él. Levantar pesas puede ser fatal. Algunos clientes se saltan la estricta dieta y ocultan hornillos de camping en sus habitaciones.
Los pacientes que mueren son trasladados directamente al ala médica a la morgue. Ok, entonces yo creo que será mejor que nos vayamos directamente al ala médica aún. Hola, soy Craig Turman, el terapeuta de guardia. A muchos de nuestros clientes les gusta tener a alguien con quien hablar. Estoy disponible siempre. Lo buen alcohólico, man. ¡Pare! ¡Ayuda! ¡Ándate la mierda, weón! A la mierda, a la mierda, mierda, mierda. Weón, qué muerte más lenta, weón.